والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón o buscamos perdón de Él, de nuestros pecados y malas obras. Buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada ni nadie que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin asociados, sin asociar nada con Allah subhanahu wa ta'ala en adoración. Y testifico que Muhammad ibn Abdullah, Muhammad el hijo de Abdullah de Mecca, que fue revelado el Corán, la última revelación a la creación, ese hombre, Muhammad ibn Abdullah, es el profeta y mensajero, el último profeta y último mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Es su siervo y mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Que Allah subhanahu wa ta'ala mande la paz y bendiciones sobre nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su familia, su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, y sobre cada quien sigue el camino de ellos, es decir, el camino de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y los sahaba, hasta el día del juicio. Naam. A lo que sigue, hayakumullah y ikhwan barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio de fiqh, la jurisprudencia islámica. Estamos estudiando del libro Adabul Mashi ila Salah, la etiqueta de caminar a la oración, escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, y estamos usando la explicación de este libro de nuestro Sheikh Abdul Muhsin al-Abad hafidhullahu ta'ala. El nombre de este libro, y Juan barakallahu fikum, Adabul Mashi ila Salah, la etiqueta de caminar a la oración. Mencionamos en las primeras clases que este nombre es, el libro está nombrado así nomás porque es el primer capítulo del escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, de los capítulos de la jurisprudencia. Pero este libro vamos a hablar de el Salah y de el Siyam, el ayuno, y de Zakat, la caridad obligatoria o el impuesto islámico, igualmente del Hajj. Así que sí cubre estos capítulos grandes de la jurisprudencia islámica, inshallah ta'ala, pero seguimos en el capítulo o el libro grande de As-Salah. Y vamos a terminar hoy con esta clase. Terminamos el capítulo de la descripción del Salah. Y la próxima clase vamos a entrar a Salat at-Tatawwu'. Salat at-Tatawwu'u es las oraciones voluntarias. Y de allí, pues Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala habla con las evidencias del Corán y la Sunna sobre las oraciones, las diferentes oraciones de o las oraciones que son voluntarias y no son obligatorias. También ese capítulo es un poco largo,
y pues, mashallah, pero es mucho beneficio de esto. Y después de ese capítulo, pues vamos a entrar al capítulo de Salat al-Jumma. El Sheikh tiene aquí un capítulo de Salat al-Jumma que habla de las obligaciones y los sunan, o esos actos de la sunna que se trata sobre o que pertenece al tema de Salat al-Jumma, la oración de al-Jumma, del día del Jumma, el viernes. Y sabemos que Salat al-Jumma es obligatorio para los hombres, y es solo algo que es sunna para las mujeres ir si quieren ir, o es permitido para ellas ir si quieren ir, pero sí para los hombres es algo obligatorio para aquellos que están en lugares donde hay una mezquita que ofrece o establece la oración de Salat al-Jumma. Y después de ese capítulo vamos a entrar al Salat Ahl al-Adhar, la oración de aquellos que tienen, ¿cómo se dice? Adhar, excusas, o como enfermedades, los que están enfermos, o el diferente modo de cómo debe rezar una persona que, por ejemplo, no puede pararse, o es débil, o es ya anciano, ya no tiene fuerza. La gente que tiene excusa, entonces hay diferentes modos que pueden rezar y pueden establecer el Salah. Tayyib, y eso viene pues en las siguientes clases, bi'idhnillah, que este libro es un poco largo y vamos a tener varias clases sobre todos estos temas, alhamdulillah. Regresamos pues al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, el Imam, Sheikh al-Islam, Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi, rahimahullahu ta'ala, donde él dice: وَإِن نَسِيَ رُكْنًا غَيْر تَحْرِيمًا فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها. Que si la persona olvida un pilar del salah, que no es el tahrima, o esa takbirat ihram, o ese takbir que se hace para iniciar el salah, pero después recuerda que ha dejado un pilar del Salah, cuando ya se levantó para la siguiente y empezó a recitar en la siguiente raka, en la segunda raka o la siguiente raka. Si eso pasa, pues la raka a que hizo antes es inválida, pues por ser que dejó un pilar. Y esa raka en que está, va a decir aquí el Sheikh: وصارت الأخرى بطلت التي تركها منها وصارت الأخرى عوضا عنها. La raka en que dejó el pilar es inválida, y la raka en que está ahora empezando es ser la raka en vez de esta primera. Y no es necesario si es la primera raka en que, si empezó el salah y es la primera raka en que dejó un pilar del salah, pues no es necesario repetir el dua istiftah, esa súplica para iniciar el salah, por ser que eso solo es una sunna. Y dice, y esto es el dicho de Imam Ahmed, rahimahullah, dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, qalahu Ahmed. وإن ذكره قبل الشروع في قراءة عاد فأتى به وبما بعده. Pero si él recuerda antes de que él para recitar en la siguiente raka, pues entonces la única cosa que tiene que hacer es regresar a ese lugar en que cosa que dejó o que abandonó, que es el pilar que dejó, y lo hace y cumple con ello y termina el raka de ese punto de la oración. Por ejemplo, si se olvidó hacer el rukú, si se olvidó hacer rukú
y después de recitar el Fatiha y el Corán, baja y cae luego en la postración y dejó el ruku' y recuerda antes de hacer la siguiente raka'a, solo tiene que regresar a esa postura y hacer el ruku' y seguir de allí para completar esa raka'a para que sea válida. Entonces regresa a esa postura donde está ruku', hace el ruku', sale del ruku', regresa a las dos postraciones y ya cuando se para la siguiente raka'a ya terminó la primera raka'a. Eso es si recuerda antes de iniciar la siguiente raka'a. Pero si ya se paró y ya empezó a recitar Surat al-Fatiha y se recuerda, pues no regresa a esa raka'a. Nomás esta siguiente raka'a es la va a tomar como la primera, y esa que dejó el pilar ya es inválida y ya no la cuenta para nada. De esto lo que dice el imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, comenta nuestro Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidhullah Ta'ala, y dice: si la persona olvida el takbir al ihram, ese takbir para iniciar el salah, dice, pues es inválida el salah y no ha entrado el salah. Entonces no se puede contar el salah, nada del salah. Por ser que ese takbir para iniciar el salah es lo que se usa para abrir o entrar al salah. Y si no se hace, pues no se inicia el salah. Aunque hace todo el salah y todas las posturas y movimientos y dichos y recitaciones y todo del salah lo hace, si no hace el takbir, el primer takbir al-ihram, que es el takbir que inicia el salah, si abandona eso, se invalida todo el salah. Pero si abandona, dice el Sheikh aquí, y eso está basado al dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam, miftah as-salah tuhur, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim. Que la llave para el salah, para iniciar el salah, es la purificación. Y lo que hace todo ilícito en el salah es el takbir. Es decir, cuando haces el takbir, todas las demás cosas que normalmente son lícitas para ti, ya son ilícitas porque ya estás en salah, ya no puedes hacer esas cosas. No puedes hablar, no puedes comer, no puedes comunicarte, no puedes hacer otras acciones porque ya estás en salah. Entonces, por eso le dicen tahrim, aquí. Y wa tahliluha taslim. Y todo lo que las cosas ya regresan de ser lícitas cuando haces el taslim, es decir, terminas tu salah. Entonces, inicias el salah con takbir y terminas el salah con taslim. Es decir, salam alaykum rahmatullah, assalamu alaykum rahmatullah. Entonces, dice el Sheikh, este hadith enseña que el inicio del salah empieza con el tahrim, con el takbir. Y se termina y su fin es cuando haces el taslim. Entonces, esto ya se ha explicado, dice el Sheikh. Pero si la persona olvida un pilar que no es eso, como por ejemplo el ruku' o el sujud o algo así, dice, y recuerda, ya después de que empezó a recitar en la siguiente raka'a, pues esa primera raka'a es inválida. Ya no se cuenta, y la raka en que está ahora y está recitando ahora es toma su lugar y es la primera. Si es que era la primera raka que se invalidó, pero si es la segunda o tercera, pues esa siguiente raka donde se recuerda toma su lugar, y esa que hizo antes donde dejó a algún pilar ya no se cuenta y ya no es válida. Entonces,
sigue con esta siguiente y se cuenta como la que hizo antes. Nah, ¿sí me explico? Así que dice el Sheikh que esto es algo que es muy necesario saber, porque hay gente que piensa o no sabe de si deja un pilar, piensa que puede hacer las postraciones de olvido, y no. Si dejas un pilar, invalida el raka, invalida la raka. Entonces, y si no corriges eso, pues invalida todo el salah. Entonces, si te recuerdas en la siguiente raka que olvidaste un o abandonaste un pilar, pues entonces esa raka donde dejaste un pilar ya es inválida y ya no se cuenta. Sea que es la primera o segunda, tercera, lo que sea. Ya no se cuenta y la siguiente en que estás toma su lugar. Toma su lugar. Now. Sigue el Sheikh y dice: y si es la primera raka que invalidó y comienza otra vez en la segunda raka o cuenta con la segunda raka, pues ya no tiene que hacer dua istiftah. Ya no tiene que recitar el dua istiftah, esa súplica que se inicia en el inicio para empezar el salah. No. Entonces dice el Sheikh, ya no es necesario porque primeramente es una sunna. Y si ya se recitó, pues ya no se necesita recitar otra vez. Nah, porque ya perdió el momento en hacerlo. Nah. Y dice el Sheikh aquí, y repita lo que dice, lo que dijo Sheikh Muhammad Wahab. Pero si la persona está en la primera raka y recuerda que dejó un pilar, abandonó un pilar, se le olvidó un pilar, y todavía no se levantó para la siguiente raka, empezando a leer. Dicen los sabios que si todavía no empezó a leer Surat al-Fatiha en la siguiente raka y se recuerda, puede regresar a la otra raka, a la primera raka, al lugar donde dejó el pilar. Entonces, si dejó a Rukua, por ejemplo, entonces regresa a ese lugar y hace el Rukua. Hace el Rukua y de ahí empieza y termina el Raka'a haciendo todo lo que es necesario para terminar esa Raka'a. Es decir, hace el Rukua. Después dice Sami Allahu liman hamida saliendo del Rukua. Y después dice Allahu Akbar y baja en la postración. Y hace la postración, la primera, y después se sienta, y después hace la siguiente, y ya terminando esa raka, ya se levanta para la segunda raka. No. ¿Sí me explico? No. Regresamos al texto de Sheikh Muhammad Wahhab y dice, Rahimahullah, wa in nasiya at-tashahhud al-awwal, wa nahda lazmahu al-ruju' wal-ityan bihi ma lam يستتم قائما لحديث المغيرة رواه أبو داود وليلزم المأمون متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. Que si le olvida el primer teshahud, si está en esa segunda raka y se le olvida el primer teshahud, pues es obligatorio para él y está sentado, pues es obligatorio para él que si empieza a moverse para pararse y se recuerda que no hizo ese teshahud, debe regresar sentado y hacer el teshahud y cumplir con eso, con esa obligación del primer teshahud. Con la condición, dice el imam aquí, que no se paró completamente. Pero si está en ese movimiento de pararse, pero todavía no está completamente de pie y recto para empezar a recitar Surat al-Fatiha, si todavía no ha llegado a esa posición y se recuerda que no recitó el primer teshahud, pues regresa y se sienta y hace el teshahud y cumple con eso. Y eso está basado en el hadith del Mughira, que está reportado en Sunan Abi Dawud. Y es obligatorio para aquellos que lo siguen. Si él es el imam
y hay gente atrás de él siguiéndolo, pues es obligatorio para ellos seguirlo en ello. Y cuando termina el Salah, solo tienen que hacer las postraciones de olvido. Nah. Sheikh Abdul Mohsen Al-Abad dice sobre este o comenta sobre este texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y dice: Naam, este hadith es el hadith de Mughira, al-Mughira ibn Shu'bah, que es reportado en el Sunan Abi Dawud, el número hadith 1037, que en un hadith es calificado hasan, aceptado, y muestra, y también igual el hadith de Abdullah ibn Buhina en el Sahih del Bukhari y Muslim que hemos mencionado, de el primer teshahud y sentarse para él, que no es uno de los pilares del Salah, no es uno de los pilares del Salah. Entonces, si la persona lo deja, solo es obligatorio para él hacer la postración de olvido. No, por ser que no es un pilar, pero sí es una obligación. Sí es una obligación. Entonces, si se olvida, y eso, si se recuerdan, es la diferencia de dejar un pilar, eso invalida el raka, si no se corrige. Pero olvidar una obligación, pues se puede corregir con la postración de olvido. No. Sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, dice: وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدَ الرَّكَعَاتِ بَنَعَ الْيَكِينَ. No, mencionamos eso antes, de que aquí Sheikh Muhammad Abdul Wahhab dice: y quien tiene duda de en qué raka'a está, pues regresa a aquello que tiene certeza. Por ejemplo, no sabe si esta es la tercera o la cuarta, pero sí sabe que sí completó la segunda, pues entonces regresa para hacer, lo cuenta como la tercera. No, porque sí sabe que sí hizo la segunda, no tiene ninguna duda en eso, pero no sabe si es la tercera o cuarta, pues entonces regresa a lo mínimo. Entonces empieza con la tercera o regresa a la tercera. Naam. Y aquí el Sheikh Abdul Mohsen dice sobre esto, dice: Naam, quien tiene una duda en cuál raka está, la segunda o la tercera, pues tiene que basarse a la certeza, que vaya a la que es menos. Entonces, si no sabe si es la segunda o tercera, pues que empiece con la segunda. No. Y esto, pues es, después de eso, él hace la postración de olvido antes del salam, basado al hadith de Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, que mencionamos antes. No. Cuando estábamos hablando de ese tema. Sigue, o seguimos con el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, donde el imam dice el imam rahimahullah: ياخذ مأمون عند شك شكه بفعل إمامه. Que el ma'mum, el que está orando atrás del imam, el que sigue el imam en el salah, que él, si le llega duda en su salah, que debe depender en el salah del imam y seguir el imam. No. Y dice: ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. نعم. Y si él llegó al salah, llegó tarde, ya después de que el imam empezó, y él entra en rukú con el imam, pero duda si entrando al rukú, a la postura de él en rukú, si el imam se levantó o levantó su cabeza antes que él pudo entrar bien en rukú o no. Entonces dice el imam aquí: este raka'a no se cuenta, no se toma en cuenta, o no se cuenta, por ser que
duda si entró antes de que el imam levantó la cabeza. Y mencionamos en las otras clases, si recuerdan, de que si llegas tarde al salah, puedes contar esa raka'a como una de las raka'as que has completado del salah, si es que entras antes de que el imam sale de ruku'. Cualquier momento en que está recitando Corán, Fatiha, la surah, cuando entra en ruku' y está en la postura de ruku', en cualquier momento de eso que entres, puedes entrar y iniciar tu salah y esa raka se puede contar. Pero en cuanto el imam levanta la cabeza, empieza a levantar la cabeza diciendo Sami Allahu liman hamida, aunque no llegue todo recto todavía, pero empieza a levantar la cabeza, ya no cuenta si entras en ese momento. Si entras en ese momento. Y entrar quiere decir que te paraste en la fila, levantaste las manos y dijiste Allahu Akbar y bajaste y completaste la postura de ruku'. Cuando ya completaste esa postura de ruku' y todavía no levanta la cabeza, pues entonces has alcanzado esa raka'. Pero si duda, aquí el imam está diciendo, si dudas que si alcanzaste o no, o sea, no tienes la certeza, no sabes si cuando estabas bajando, él estaba subiendo o no. Entonces, si no tienes certeza y tienes duda en esto, pues esta raka no se cuenta. Esta raka no se cuenta y debes de pues completar. Ya después de que termina el imam, debes de completar con esa raka'a. Debes contar esa raka'a de las raka'at que tienes que completar ya después de que termina el imam y te tienes que parar para completar esas raka'at. Entonces dice el imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, entonces se basa a la certeza y terminas de ese punto que tienes certeza y terminas el salah. وَيَأْتِ بِهِ الْمَأْمُومِ بَعْدَ السَّلَامِهِ الْإِمَامِ ويسجد للسهو. Y después de que el imam da su teslim o hace el salam, pues él se levanta y completa su salah y tiene que completar esas raka'at que no hizo con el imam. Y esa raka'a en que tuvo esa duda que si alcanzó a tiempo o no, pues debe de contar esa raka'a con las que tiene que completar después de que el imam dio su salam. Y después de eso, él, por tener esa duda y no tener certeza, pues él debe de hacer dos postraciones de olvido. Naam. Entonces el Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, Hafidhullah, dice, Naam, si el ma'mun, el que está atrás del imam, duda en qué raka'a está, pues que no lo piense mucho, que complete o que depende en el salah del imam. El imam está ahí para seguirlo y el imam no tiene esa duda. Entonces sigue el imam en sus acciones y vas a contar las raka'as que estás haciendo con el imam. Now. Pero también para cuando el imam hace su teslim, el salam, y en ese momento no te recuerdas si con el imam rezaste dos o tres, pues el mismo principio que hemos mencionado, regresas a lo que tienes certeza. Sabes que hiciste una, pero no sabes si hiciste la segunda o era la tercera en que entraste. Entonces regresas a lo mínimo, a lo que tienes certeza. Entonces empiezas con la segunda. No. Sigue el Sheikh y dice, entonces, después de que él corrige su salah o ya por ser que tiene esa duda de no saber si alcanzó o no, pues él debe de basarse a la certeza como mencionamos, y después de que el imam termina el salah y da el salam, pues él se levanta para terminar y después de eso hace la postración de olvido antes del salam. Él hace la postración de olvido antes del salam. No, antes del salam de él. Porque el imam ya terminó. ¿Sí me explico? No. Y dice,
Entonces, cuando esta situación pasa, que no sabe si alcanzó el rukú del imam o no, no se cuenta esa raka'a y tiene que completar esa raka'a después del salam del imam, levantarse y hacerlo, y después hacer la postración de olvido antes de hacer el teslim. No. Y esto es un beneficio, dice el Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, dice, es un beneficio que nos dijo el Sheikh Muhammad Ibrahim Ali Sheikh Rahimahullah en su explicación de este mismo libro, Adab al-Mashi ila Salah, la etiqueta de caminar al Salah, con las notas de su alumno, que colectó su alumno y el Sheikh Muhammad ibn Abdurrahman bin Qasim. No. Sheikh Muhammad Ibrahim Ali Sheikh era el mufti, el gran mufti de Arabia Saudita antes de Sheikh Abdulaziz bin Baz. Y es el Sheikh de Sheikh Muhammad, es el Sheikh de Sheikh Abdulaziz bin Baz y muchos de los Sheikh grandes de nuestro tiempo. No. Igual su alumno de él es Muhammad bin Abdurrahman bin Qasim, que es un sheikh que él fue el que hizo la compilación y sacó de escrito la fatawa de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah y publicaron y imprimieron el libro basado a la colección de los fatawa de Ibn Taymiyyah de este sheikh Muhammad bin Abdurrahman bin Qasim rahimahumullahu ta'ala jamian. Now, seguimos con el texto de Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah. Dice el imam, وَلَيْسَ عَلَى الْمَعْمُونَ سُجُودَ الصَّهُ إِلَّا أَنْ يَصْحُ إِمَامًا فَيَسْجُدْ مَعْهُ وَلَوْ لَمْ يَتِمْ أَتَشَحُدْ ثُمَّ يَتَمُّهُ بَعْدَ سُجُودَ. Que el ma'mum, el que reza detrás del imam, pues no hace la postración de olvido, excepto que lo haga el imam. Naam. Y hace la postración con él, aunque estamos hablando de una persona que llega tarde al salah, ¿no? Hace la postración con él, aunque él no ha hecho el teshahud. Aunque él no ha hecho el tashahud, pero después de que el imam dice thumma yatammuhu ba'da sujudihi, yani que después de que el imam termina el salah, pues él puede completar, después de esa postración de olvido que hace el imam, pues puede, ya cuando se levanta para terminar el salah, completa el tashahud y hace su sajda. Naam. O también aquí se entiende de que si es que la persona también no hizo su tashahud, el último, cuando llegó con el imam ahí en ese momento, pues también se levanta. Cualquier cosa que le pasa, que no alcanza del salah, cuando el imam termina, pues la persona se levanta para completarlo. Now, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad comenta y dice sobre esto, sobre el dicho de Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y dice, sí, y si el ma'mum se olvida algo en el salah detrás del imam, pues no es para él hacer la postración de olvido, excepto que lo hace el imam, por ser que él está siguiendo al imam. Entonces, siguiendo al imam, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que el imam hace es para ustedes, lo que hace bien es para ustedes y lo que hace de error es para él, y es para él corregirlo. Así que si haces un error cuando estás detrás del imam, un error, o te olvidas algo, o no recitaste algo, o no hiciste algo, pues no es necesario que tú hagas la postración de olvido.
si el imam no lo ha hecho. Por ser que lo que hace el imam es para ti. Lo que hace el imam es para ti. Y dice el sheikh aquí, وَإِذَا سَهَا الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يَسْجُدْ مَهُ. Y si el imam se olvida algo y hace esa postración de olvido, pues entonces lo haces esa postración con él. نعم. إِذَا كَانَ السُّجُودْ قَبْلَ السَّلَامِ. Si esa postración es antes del salam, lo hace con él. وَلَوْ لَمْ يَتِمْ الْمَأْمُونَ تَشَهُدِ. Aunque él no ha hecho el teshahud. Now, aquí es algo importante también que en veces el imán va a hacer el teslim, digo, va a hacer la postración de olvido antes del teslim, antes del salam o después. Pero lo que han dicho, como por ejemplo Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen, Muhammad ibn Salih al Uthaymeen, rahimahullah, dijo que cuando la persona es el imán, es mejor para el imán hacer la postración de olvido en cualquier situación que le pase, si él es el imam, antes del salam. Porque va a haber gente que llegó tarde y va a tener que, después del teslim, va a tener que levantarse. Y si después del teslim el imam dice Allahu Akbar y baja otra vez para hacer esa postración o esas postraciones de olvido, va a confundir la gente detrás de él que tiene que levantarse para completar lo que no ha alcanzado del salah. Entonces, para evitar esa confusión, pues debe de hacer la postración de olvido antes del salam. Antes del salam. Es un beneficio de Sheikh Muhammad ibn Salih al Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala. Entonces, dice Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, si no hizo el tashahud con el imam, cuando el imam hace esas dos postraciones de olvido antes del salam, después de que el imam hace las dos postraciones antes de hacer el salam, pues la persona que no hizo el tashahud puede hacer el tashahud antes de dar el salam. Antes de dar el salam. ¿Sí me explico? Entonces, si se olvidó el teshahud, cuando está atrás del imam, por ejemplo, está pensando en algo y se le fue la mente y no está concentrado en el salam y no recitó el teshahud, que es el pilar. El último teshahud es el pilar. Entonces, si no lo recitó con el imam, que es un pilar para él recitarlo, porque no estamos hablando de las obligaciones. Las obligaciones y los pilares son diferentes. La obligación, si te olvida y no lo haces con el imam, pues no puedes hacer la postración de olvido con el imam, si el imam lo hace, o si no lo hace, pues no te afecta. Pero si es un pilar, como el último teshahud, que es un pilar que tienes que hacerlo, el imam aquí está diciendo de que si el imam hace una postración de olvido cuando lo hace antes de dar el salam, pues cuando te levantas de esa postración, esa persona debe de hacer el teshahud en ese momento antes de dar el salam con el imam. ¿Sí me explico? Entonces debe, antes de dar el salam, debe terminar el teshahud y después dar el salam. Por ser que es un pilar que no puede abandonar. No puede abandonar, sea que está, aunque esté atrás del imam. Aunque esté atrás del imam, no puede abandonar un pilar del salah. Nah. Sigue Sheikh Muhammad al-Wahhabi, dice محله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر لحديث عمران وذي اليدين وإن لا فيما إذا بنى على غلبة ظنه إن قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام لحديث علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. Que Sheikh Muhammad Wahab dice, y en lugar de hacer el salam o el teslim, o sea, el tiempo de hacerlo
antes o sea, de hacer esas postraciones de olvido antes del salam, es cuando la persona dejó algo de la raka. Y eso está basado al hadith de Omran y del Yedain. Y si no, pues, si es la situación que la persona corrigió su error, porque ya no tiene duda, ya sabe con certeza lo que ha pasado, pues entonces hace el salam después, si es que ha aumentado algo o corrigió algo así. Pasado al hadith de Ali y de Abdullah ibn Mas'ud. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad dice sobre esto y dice que los sabios han basado las narraciones que les han llegado, pues tienen diferencia de opinión cuando se hace las postraciones de olvido antes o después del salam. Y aquí el Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad trae el dicho de Imam al-Nawawi y dice que después de mencionar las diferencias, el Imam al-Nawawi, después de mencionar las diferencias entre los sabios y los imams grandes de este tema, de cuándo se hace las postraciones de olvido antes o después del salam, menciona el dicho de Qadi Ayyad, rahimahullah, que dijo que un gran grupo de nuestros sabios han mencionado que no hay ninguna diferencia entre aquellos que tienen esas diferencias de opiniones de que si la persona dice lo sajida qabla salam o ba'da salam li ziyada o naqs, si la persona, sea que lo hace antes o después del salam, por la razón que aumentó algo o dejó algo, en cualquier forma que lo hace, que será recompensado para el salah y no invalida el salah y no hay error en el salah si lo hace antes o después. Entonces, las postraciones de olvido, si la persona no sabe si lo debe hacer antes o después, está confundida la persona, pues debe de hacerlo de todos modos, sea antes o después, y eso no, inshallah, no va a dañar su salah y va a ser recompensado por su salah bi'idnillahi ta'ala. Pero sí, la diferencia en lo que tienen ellos, no tienen ninguna diferencia en eso, pero la diferencia que tienen es cuál es lo mejor, hacerlo antes o después. No, y el Sheikh aquí, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, dice, pues, de lo que mencionamos antes, de que si la persona deja algo del salah, o tiene una duda en que no, la duda no se le quitó, y solo basó en algo que dejó, lo basó a lo mínimo, como mencionamos los rak'at, no sabe si es la segunda o la tercera, pero sí sabe que hizo una, pues se basa a la certeza y regresa y empieza a hacer la segunda. Entonces, si es así, de duda, o de que dejó algo de las obligaciones del salah, pues entonces las postraciones de olvido se hace antes del salam. Y eso está bajado a las dos narraciones de Ibn Buhina y de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Y si es algo que aumentas en el Salah, y tuviste una duda, o si tuviste una duda, y después te llegó con certeza lo correcto y corregiste eso, por ejemplo, te llegó la duda, no sabes si es la segunda o tercera raka, y después te llegó, sí es la tercera, o sí es la segunda. Algo te hizo recordar con certeza que esa es la segunda o es la tercera, pues entonces las dos postraciones de olvido se hace después del salam, y eso está basado al hadith de Abi Huraira, radiyallahu an, y la historia de
del Dhul Yadayn y el hadith de Umran ibn Hussein, igualmente el otro hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum, que hemos mencionado en esa parte y esa clase que se habló de esto. Nah. Seguimos lo que dice Sheikh Muhammad Wahhab: en nasiyahu qabla salam o ba'dahu ata bihi ma lam yutl al fasl. Naam, y si la persona se olvida hacer, o sea, tiene que hacer las postraciones de olvido, pero se le olvida hacerlo antes del salam y también se olvidó hacerlo después del salam, antes del salam y después del salam, dice, cuando recuerda puede regresar a hacerlo. Sí, aquí Sheikh Muhammad Wahhab dice, puede regresar a hacerlo aunque no pasó mucho tiempo. Now, Sheikh Muhammad Ibrahim Ali Sheikh dice Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, comentando sobre este texto de Muhammad Wahhab, dice, el Sheikh Muhammad Ibrahim Ali Sheikh dijo en su explicación de esto, en su libro, en la explicación de este mismo libro, dice que menciona y dice que si aunque le pasa mucho tiempo y se recuerda, perdón, aquí dice وَإِنْ طَالَ سَقَتَتْ عَنْهُ ذَلِكَ وَاخْتِيَارَ الشَّيْخِ وَجُوبِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ طَالَ الْوَقْتِ. Now, que dijo Sheikh Muhammad Ibrahim Ali Sheikh, que dijo, es decir, aquí Muhammad Wahhab está diciendo, si pasa mucho tiempo, entonces ya no hace esas postraciones de olvido. Pero el Sheikh aquí menciona que es obligatorio, aunque pase mucho tiempo, pero cuando recuerda tiene que hacerlo. Naam. Igualmente el dicho de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, de que es obligatorio hacerlo aunque pase mucho tiempo, regresa y hace las dos postraciones de olvido. Naam. Y terminamos aquí con el último dicho del texto de Sheikh Muhammad Wahhab sobre este capítulo, diciendo: وَسُجُودَ السَّهُ وَمَا يَقُولْ فِيهِ وَبَعَدْ رَفْعِهِ كَسُجُودِ السَّلَاةِ كَسُجُودِ السَّلَاةِ. Naam, que la postración o las postraciones de olvido y lo que se dice en ello, en esas postraciones, y después de salir de ello, es igual de las postraciones que se hacen, las postraciones normales que se hacen en el Salah. Ese es el dicho de Sheikh Muhammad Wahhab. Y Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad comenta y dice que así es, que las postraciones de olvido no tienen ninguna descripción específica para esa postración. Y no tiene algo específico que se dice en esas postraciones, pero más bien la descripción de las postraciones de olvido son iguales de las postraciones que se hacen y lo que se dice en el Salah. Son iguales y no hay diferencia. Wallahu ta'ala a'lam. Y con eso terminamos aquí, walhamdulillah, el texto de Sheikh Muhammad Wahhab de este capítulo y el comentario de Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad sobre eso. Y la próxima clase, inshallah, empezamos el capítulo de Salat al-Tatawwu', la oración voluntaria. Y va a hablar el Sheikh aquí de las diferentes oraciones voluntarias y lo que es obligatorio y lo que es sunnah y lo que se debe de hacer para cumplir o hacerlo o realizarlo correctamente. Naam. Barakallahu fikum ya ikhwan. Y con eso terminamos la clase de hoy. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Barakallahu fikum. Hayyakum Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.